soy Sara Ramos. Venía a una entrevista con... Ah, Marcos, el jefe de la revista online. Ven por aquí, te está esperando. Vale, gracias. La oficina, una comedia. Aquí el drama es trabajar 4 horas más que se tienen que acabar. Se reúnen más abajo, beben y hablan sin parar para superar todo el día. Juntos un día más. Líos en la oficina, cuéntale al jefe otra mentira. Después de currar, disfruta en la cama, tal vez vas con resaca, estás en práctica. Tiene novio, además más reto todavía. Madre mía, Luisito, si es que siempre te adelantas, ¿eh? ¿Qué táctica vas a usar ahora? ¿La del mejor amigo? No, voy a tantear el terreno porque tiene pinta santita. Uf, es que me estoy poniendo mal, solo de pensarlo. Tú y las nuevas, ¿eh? ¿Cuántas lleva ya? El 100%, por eso no tengo que romper la racha. Hola, Lulu. Hola. Hola, Vicky, guapísima. Hola. ¿Te has acordado de mí? Porque me dijiste que me ibas a escribir y... Pues claro que me acuerdo de ti. Sí, me he liado con Vicky. Me he liado con Vicky. Es una... Es una tía muy agradable, es una tía muy simpática, es una guarra de cojones. ¿Tú sabes lo que es el helicóptero? Me parece aquí mosquita muerta, pero luego... Es una huerta y tú, no. Y la otra, sí. Estoy bien con ella. Lo que pasa es que soy un tío ocupado y claro, no he podido. ¿En serio? ¿De verdad? Venga, tío. Ah, se me ha olvidado. Esto es tuyo, ¿no? Vamos ya. No debiste pasar frío por la mañana, ¿eh? Madre mía. No va a ser que no soy. Qué mal genio tiene, ¿no? Me pone. ¡Hostia! ¿Te han pillado robando alguna vez? No. Venga, el típico maquillaje tonto del H&M. ¿De verdad que pone todo eso ahí? Bueno, pues ya hemos terminado, ¿eh? Sí. Venga, señor Fernández, vamos. Marcos, ¿qué haces? Marta, llevo 20 minutos esperándote en la sala de impresión. ¡Uy! Pues si pensé que habíamos quedado en tu despacho. ¿Qué está pasando aquí? Sara Ramos, la nueva becaria, licenciada haciendo un máster. Una maravilla. Hola, Sara, creo que has conocido a tus compañeros. Unos cachondos, como puedes ver. Sabes que no sería lo mismo si no es otro, José. ¡José Ramón! ¡Suerte, Sara! Chicos, Marcos, un minuto. Dime. Mira, he visto a tu madre abajo. Me ha dado unas llaves y unas torrijas para ti. Gracias, tío. ¿Dónde están? En recepción. Ah. Pero no puedo estar viniendo todos los días, como cuando estábamos en el cole. Vale, pues mañana te traigo una galleta, no te pongas así. Venga. Pues a José Ramón le conozco desde el colegio. El pobre era un pringado. Me dio unas collejas todos los días. Tenía que ir yo a salvarle, claro. Me acuerdo yo cuando le tenía que dar la mitad de mi bocadillo o le robaban. Pobrecillo a tu escuálido. Era buen chaval. Estos ojillos brillantes que tiene, parece hasta listo el jodido. Ahora parece que dirige esto, aunque lo dirijo yo. Pues si no, esto es un puto desmadre. Es que soy un buenazo. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Son becarios? Sí. ¿Marcos también? Pero... ¿aquí cuándo se deja de ser becario? Es una larga historia. Buenas. Eres una de los nuestros, ¿no? Sí. Perdona por lo de antes, pero es nuestra bienvenida personal. Pero oye, has aprobado con creces. Vaya guarrilla. No digáis nada de lo que os he contado, por favor. Tenemos una serie de preguntas rutinarias que le hacemos a todos los candidatos. ¿Tienes novio? Sí, recopilamos datos para encuestas que después. Sí, tengo novio. Del 1 al 10, ¿vuestra vida sexual cómo es? ¿Más del 69 o del misionero? ¿Eh? ¿Tienes Twitter? No. ¡Entonces no te preocupes! ¿Qué pasa, nena? Soy Luis. Hola. ¿Sois becarios también? Yo soy Sara. Sí, aquí tienes a la élite de todos los que estamos de prácticas. Luis, 5 idiomas. Inglés, chino, español, italiano, ruso, chino... ¡Si otro como te lo hizo! ¿Eso no es japonés? Sí, pero es que ¿dónde para menos? Rubén, matrícula de honor en su proyecto final de carrera. Marcos haciendo el quinto máster. No, el sexto. Yo estuve becada en Johnson & Sons después de terminar la carrera. Luego se me acabó el chollo y aquí me tienes. ¿Y nos contrata? Rodenar, este no contrata. ¿Y eso? Bueno, te vienes de caña con nosotros, ¿no? Sí. Es que había quedado con mi novio, no sé si puedo. ¿Tu novio? Sí. Hola. Hola. Poncho, ¿qué haces aquí? Pensé que quedamos en tu casa. Sí, pero es que no podía esperar. ¿Qué te han dicho? Me he cogido. ¿Qué dices, Rick? Un momento. ¿Celebran así que va a ganar 100 euros trabajando 8 horas? No lo entiendo.
¡Vaya pipa! Moncho, estos son mis compañeros. Mira, este es Marcos, Marta, Luis y... ¡Rubén! ¡Rubén! Bueno, Moncho, pues ya te hemos conocido, ¿eh? Ahora te tienes que ir porque Sara se viene con nosotros de cañas. Es tradición. Y que si Sarita, tú con tu gente, ¿eh? Sí. ¿Me dais un minuto que hable con él? ¿Eh? Un minuto. Ah. No sé qué me acaba, pues. Sarita. Oye, pensaba celebrarlo contigo, pero bueno, si es obligatorio que te vayas con ellos, pues... No, es que no quiero ser la rara que nos haga con ellos, ¿te importa? No, cielo. Haz lo que tú veas. Y... Que no, que me quedo tranquila. Pues he reservado una 5J. No, no, mejor cenamos en tu cama. Oye, chicos, me voy con él. Venga. ¿Será cabrón? Me está gustando más este reto, ¿eh? Ya estamos con tus retos. Os estoy subiendo. Venga, vamos, que os invito a la primera ronda. Le robo la cartera a mi padre. Joder, pues nada. ¿Cuánto me has quitado? ¿Me has quitado? Joder. Venga, hombre, ¿no quieres hacer un trío un día? No. Está muy bien. Sí, sí. ¿Tú eres tonto? Con una rubia que conozco. Bueno, chicos, tenemos el caso de Tenga Perdido. Mañana a las 12 reunión, ¿vale? Venga, Marta, pues hazle una foto y tuiteala a ver si alguien lo reconoce. ¿En serio? Sí. ¿Qué os pongo? Nerviosos, Humberto, nos ponen nerviosos. Son los gilipollas, lo de siempre. ¿Y a mí qué me recomiendas? Soy así un poco... El rabo de un negro. No, solamente el rabo. Me pones un chupito y ya está. Cobarde. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, campeón? ¡Vamos ya! ¿En serio? ¿Tenéis que hacer siempre lo mismo? Os habéis visto hace 5 minutos. ¿Dónde está Marcos? Es una reunión importante, tío. Sí, hoy tenemos 2 puntos importantes, ¿vale? Tenemos el punto 1, plan para conquistar a Sara. Y punto 2, encontrar a la dueña del tanga. Punto 1, Sara tiene novio. Y punto 2, venga, Luis. ¿Dónde has comprado el tanga? Ahí es donde entras tú. Te haces su amiga y boicoteas la relación desde dentro. Claro, porque eso es lo que hacemos las tías, ¿no? O te haces su amiga y te lías con su novio. Y de coña. Hombre, Martita, que luego yo te recompenso. Bueno, yo. Si quieres un pedacito de Luis, ya sabes. Eres mi asignatura pendiente. Antes me lío con Marco. ¿Sabes lo que estamos haciendo ahora? Un artículo de estos de opinión jugosito que nos pide José Ramos. Vamos a partir la pana. Pero entra, Sara, bonita, entra, maja. Vamos a currar como borrico. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, Mireia. ¿Qué hacéis? ¿Os puedo ayudar en algo? No, no nos puedes ayudar porque estamos preparando un artículo secreto. Sí, muy secreto. Pero yo tengo tiempo para ir, así que estás haciendo. Pero no me importa quedarme y ver qué hacéis. ¡No! ¿Te han dado una mesa? No. Bueno, pues yo te hago un poco la mía y así pues estamos un poquito más juntitos. ¿Vale? Bueno, pues esta es la sala de becarios. Esta es la mesa de Rubén, esta es la de Marta, esta es la de Marcos, esta es la mía. Y bueno, pues... Bien. ¿Y esto? Este Rubén, siempre pensando lo mismo, ¿eh? Sois muy amigos, ¿no? Sí. Bueno, espero que tú y yo también seamos muy buenos amigos. Bueno, os agradezco que seáis tan majos conmigo. ¿Cuánto tiempo llevas siendo becario? 8. Nueve semanas. ¿Y qué tal? De putísima madre, la verdad. ¿Sí? Mira, Marcos, los puntos sobre las sillas, ¿eh? ¿De quién crees que es el tanga? Yo creo que es... Oye, por cierto, ¿te han dicho que te pareces a Satán, el de Dragon Ball? Sí, me lo han dicho alguna vez. Que yo creo que es Lorena, tío. ¿Qué coño va a ser de Lorena? ¿Cómo se llamaba la guarra esta? No la llames guarra. Tiene un complejo de Electra y lo está pasando mal, ¿vale? ¿Un qué? Macho, Marcos, tú te enteras de todo, ¿eh? Electra. ¿Eh? ¿Que busca la figura paterna con el hombre con el que está? ¿En Luis? O sea, le estás llamando viejo. Oye, con Luis no te metas, ¿eh? Que Luis es una figura de referencia masculina en toda regla, ¿sabes? A ver, que no se llame Electra, ¿vale? Es el síndrome. ¿Síndrome? ¡Que le ponen ovejales! ¡Ah, como tú! He visto el tanca, ¿qué hacéis? Pues estamos haciendo pues un estudio, ¿eh? Sí, que estamos haciendo para... De ropa interior. Claro que sí, joder. ¿Qué? ¡Nada, jefe! ¡Venga, trabajad! Bueno, ¿sabes dónde está Luis?
Tenemos conferencia con Pekín para lo de la portada del mes que viene. Sí, hombre, jefe, yo te llevo, yo te llevo. Vamos. Pues la verdad es que Cristiano rinde mejor desde que lo dejó con Irina. A veces... es mejor no tener pareja, ¿no crees? Tú hace mucho que no tienes novia, ¿no? Bueno, a mí me gusta estar en el mercado. Mira, aquí lo tienes, ayudando a la nueva becaria. Luis con la nueva becaria, qué novedad. Perdona, José Ramón, que no he dado contigo hoy. No te preocupes, ahora hablamos. Luis, te necesito media hora para que me hagas de traductor con Pekín. ¿Qué? ¿Chino? Bueno, a ver, todos engordamos el currículum, pero de ahí que se crea el jefe que yo hablo chino. Yo lo único chino que hablo es cuando voy al restaurante y le pido lollitos de primavera. ¿Y ahora qué coño hago? Vale, vale. Bueno, pues arréglate un poco y ahora nos vemos. Perdona, José Ramón, quería comentarte una cosa. Hoy tengo que salir un poco antes. ¿Qué? Ah, ¿que tampoco te vienes de cañas hoy? ¿En privado? Claro, vamos a llegar. Vale. Ven aquí. Tengo que hacer un curso de chino experto media hora. ¿Cómo lo hago? ¿Qué dices? ¿Estás de coña? ¿No tienes ni zorra? A ver, todos adornamos un poquito el currículum. Bueno, pues yo solamente esto. El resto de llamada, chaval. No. ¿No? Ya puedo. Vaya, Luis, estás perfecto. Dale, jefe. Venga, menos mal que estás aquí. Tranquilo, lo tengo todo controlado, ¿eh? Jefe, si quieres que me quede aquí para echar una mano o algo. Yo puedo apuntar todo lo que habléis. Ni me coño. Yo estoy bromeando. Vale, chicos, esto es serio. Luego hablamos. Ah, buena suerte. Gracias. Hola. Ni hao. Añoseo. Como hablamos por mail, queremos negociar la portada de nuestra revista con vuestra modelo Wonbu. Li Suchi, konnichiwa. Kawasaki Pikachu. Creo que no te han entendido. Li Suchi, konnichiwa. Kawasaki Pikachu. ¿Qué malsumisimika? ¿Pundamiyo? ¿Qué pasa? Pone mala cara. Ah, ya sé lo que pasa, jefe. Que estos son de Convergencia, Tibet Union. Y como China es tan grande, pues esto está hablando un dialecto raro y claro. Bueno, a ver. Bueno, tú hablas inglés, ¿no? Inténtalo por ahí. Bueno, a ver. Mi chinese. ¿You Chinese? No. Mi chinese, vale. English good. You model we want. Yes, Wonbu. Wonbu, yes. Can we speak to someone else? No. Me, de vos. ¿Y qué mueve? ¿Y lo que dices tú? ¡Pare con un morio! ¡Pare con un morio! Sí, se lo meta. ¿Qué pasa? Pues no sé, jefe. Si es que ya le digo que esto no habla en chino. Yo creo que por email lo dejamos todo zanjado. Joder, Luis. Yo le prometo que tiene usted las fotos. Las quiero esta tarde en mi mesa. Me tengo que ir. Vale, perfecto. ¿Qué pasa, Pikachu? Qué adorable soy, ¿no? ¿Sara Ramos? Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? Oye, antes de entrar quiero que sepas que aquí nadie te va a juzgar. Todas las personas que estamos aquí estamos para hacer un apoyo, ¿de acuerdo? Vale. Ni siquiera tienes que usar tu nombre si no quieres y, bueno, si te sientes más cómoda me puedes mirar a mí mientras hablas, ¿vale? Venga, puedes pasar. Aquí estamos. Siéntate por aquí, por favor. Gracias. Bueno, ¿y tienes algo que quieras compartir con todos nosotros? Sí, yo nunca he venido a un sitio así, me da muchísima vergüenza. Pero es que me estoy volviendo loca y necesito contarlo. Bueno, no juzgues. Verbaliza tu problema. Pues... yo es que desde hace un tiempo solo me siento atraída hacia mi novio cuando... solo cuando... llora. A ver, todo empezó en lo que yo llamo el mejor día de mi vida. El día que se murió el padre de Moncho. No estábamos pasando una buena época de la cama y de repente pues le vi llorar. Estaba... y me empecé a poner malísima. El mejor polvo de mi vida. Vamos, que del funeral lo único que me faltó follarme fue al muerto. Yo ahora llora y es que me pongo mal. Continúa. Y yo me siento fatal. Pero es que su sufrimiento me encanta. Es que me estoy poniendo mala de pensarlo.
Pues yo nunca he estado con una china. Ah, pues yo sí. ¿Ah, sí? Hombre, una que se fue ahí a la guerra haciéndose pasar por un tío. Y bueno, pues ya la entrené y no se pudo resistir. Pero eso es de Mulan. No, no, si se llamaba Susi. Está buena, ¿eh? Para allá. Para arriba y... ¿Qué os pasa? Pues que he firmado portada con Magu. ¿En serio? A mí me encanta. Yo me la tiraba al lado. ¿Cómo? ¿Te va ese rollo? Yo soy diferente entre niñas. Estáis mal, ¿eh? En serio. ¿Qué pasa? ¿Este? Dejaste ya, hombre, dejaste ya. Oye, sabes que me encantas con esa papa. No, empiezas que ya sabes cómo acabamos, ¿eh? Es que no me gusta cómo acabamos. No, no, y a mí. Lo que pasa es que no quiero que se pongan las cosas raras y te pilles y tal, ¿eh? Porque ya sabes que yo paso esas mierdas. ¿Eh? Por venga. Eso, por eso me encantas. No, claro. ¿Sí? ¿Ves? Eso es bonito. Eso es poesía. ¿Qué poesía? ¿Qué dices? Vaya pedo llevas, cabrón. Me estoy veniendo de... ¿Qué? Pensando en Juan Gu, ¿verdad? Es un panda, joder. Estáis enfermos. Vale, oye. Pero no sea racista, ¿no? Porque no es un panda. En China hay más cosas que pandas. Porque también tienes a las... ¡Hostia puta, que la ha cagado! ¡No, no! ¡Que la ha cagado! No, por aquí te está esperando. No pasa nada, ya lo recojo todo. Era ha venido tu madre, me ha dado unas llaves y unas torrijas para ti. Ah, bueno. No sé cómo decirte la frase. Bueno, es que había quedado con mi novio. ¿Tu novio? Sí. Hola. Mucho pensé que quedábamos en casa. Que... Voy a salir. ¿Sabes? Ahora, Sara, se te hemos conocido, ¿eh? Ahora no pido, ¿eh? Ahora tienes que dejar, ¿eh? Así que ahora, deja. Ahora te tienes. Oye, con Luis no te metas, ¿eh? Es verdad, es que ya me he pintado el texto. ¿Vamos? Sí, 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 un estudio sobre cómo se me ha ido completamente. Pues te lo voy a decir yo cómo ha sido. ¿Vale? Bueno, yo. Siempre puedes coger un pedacito de Luis. Eres mi asentada. Mira, pues un bleste fuera. Bueno, tío. Sois mis amigos, ¿no? Sí. Bueno, yo espero que tú también. Perdón, Alberto, me he ido. Bueno, a mí me gusta estar en el mercado, la verdad. No sé, pero... Bueno, y aquí... ¿Pero por qué habéis estado? Si tardáis un poco más, ya me voy a comer. No, te preocupes, ahora hablamos. Luis, te necesito media hora para que me hagas de traductor con Pekín. ¿Qué? Traductor con Pekín. Chicos, ¿y cortad? Perdón, perdón. Chicos, grandes. Estos son de los que piden un dialecto y hablan... Bueno, tú hablas inglés, ¿no? Vale, vamos a ir desde arriba. A ver, vamos a adornamos un poquito el currículum, ¿no? No, ¿no? Vale. ¿No? ¿Seguro? No. ¿Desvelo?